¿Qué tal, amigos? Un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio. Gracias por acompañarnos. Como siempre, saludos para todos los públicos de este programa. Les deseo que todos hayan retornado bien de sus asuetos, sobre todo aquí en la República Dominicana, que hay una tradición de que en la Semana Santa mucha gente se va al interior a disfrutar un poco del asueto de la Semana Mayor. Espero que ustedes todos pues hayan tenido un buen descanso y que hayan regresado a sus hogares sin ningún tipo de inconveniente. Saludos como siempre para la gente de las redes en cualquier parte del mundo y para nuestro público de habla hispana que está en Estados Unidos, en Canadá y en las Islas del Caribe y que nos sintoniza a través de Televisión Dominicana. Muchas gracias para todos. Un gran placer para mí contar con su sintonía. Vamos de inmediato con el contenido que tenemos para hoy. Bueno, un tema recurrente aquí es que se habla de que esto está lleno de haitianos. Se dice que hay una invasión pacífica. Es una palabra que he escuchado muchos años, durante décadas, de las mismas personas y de nuevas personas que siguen a las mismas personas. Ustedes saben que esto está lleno de haitianos y siempre nosotros decimos que si esto está lleno de haitianos es porque las autoridades que nos han gobernado así lo han permitido y porque eso ha sido un gran negocio. Miren ese título del Listín Diario, que dice que las visas dominicanas en Haití, oigan eso, ¿cuánto han generado? 3.700 millones a discrecionalidad. La verdad que el Listín tiene un trabajo en su página colgado, con audio y todo, que me pareció muy interesante. Compartírselo para que la gente que no lo ha visto en el listín, pues lo vea aquí y haga conciencia de por qué nosotros tenemos a tantos nacionales haitianos aquí en la República Dominicana. Vamos a verlo. Al menos 79.5 millones de dólares recaudaron los cinco consulados dominicanos instalados en Haití por emisión de visas entre los años 2015 y 2020. De esa suma, solo 11.6 millones de dólares ingresaron a las arcas del Estado dominicano, según certificaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto es apenas el 20% de todo el dinero recaudado por las misiones consulares en Puerto Príncipe, Juana Méndez, Anzapitre, Belader y Cabo Haitiano, permitiéndoles a esas legaciones administrar casi 68 millones de dólares para el manejo de sus operaciones. Se trata de mucho dinero y muchas visas. De 654.020 visas otorgadas por consulados dominicanos en ese periodo, 557.924 se les entregaron a haitianos que deseaban cruzar la frontera hacia República Dominicana. Este número equivale al 88.3% de todas las visas que el país emitió en ese periodo. El primer lugar en emisión de visas entre 2015 y 2020 lo registra el consulado dominicano en Puerto Príncipe con un total de 213.298 entradas a suelo dominicano, logrando recaudar al menos 18.130.330 dólares.
En paralelo, el MIREX recibió de este consulado $4,232,850, lo que representa el 24% de los ingresos por este concepto. Un cónsul dominicano maneja ingresos por tres vías: su sueldo base, una dotación consular que está sujeta al costo de vida del país o ciudad donde se encuentra y al dinero que recauda su oficina. El sueldo de un cónsul dominicano en Haití excede los $2,000, monto que si se suma, la dotación que recibe supera los $4,000. Una dotación consular que le entrega a Cancillería para la administración del consulado, incluidos alquiler del local y la vivienda del jefe de misión, los gastos protocolares, la contratación de personal y otros gastos. Y por último, el dinero que retienen por los servicios ofrecidos como visados o renovaciones de pasaportes, que en teoría también debe usarse para el funcionamiento de las misiones. Esa tercera vía de ingreso, la de retenciones por servicios consulares prestados, ha ido ligada a un manto de opacidad que raya en la violación a la resolución 2-07 del MIREX. Este reglamento establece que los consulados dominicanos, sin excepción, deberán fijar los precios de cada visa en $40 para las de turismo, negocio simple y dependencia múltiple, en $50 para las de residencia y negocio múltiple y en $60 para las de negocio con fines laborales. No obstante, existe una notable diferencia entre lo que deberían cobrar estas misiones y lo que en realidad recaudan, pues cada cónsul coloca los precios a discreción, generalmente por encima de los $100 estadounidenses por visa. Un ejemplo es el consulado dominicano en Anzapitre, donde a un haitiano le pueden cobrar hasta $200 por un pase directo a República Dominicana, mientras que en el consulado ubicado en Belader puede pagar entre $230 y $250 por el mismo servicio. El reglamento también dispone que los consulados deben remitir mensualmente al MIREX $20 por cada visa y posteriormente se les permite retener el dinero restante para cubrir gastos administrativos y operaciones del sistema de gestión consular. Según documentos remitidos por Cancillería a este diario, los cónsules cumplieron con el pago de los $20. La cuestión radica en las altas sumas que han retenido por los sobreprecios de los servicios que ofrecen y en el secretismo en torno al uso que se le da a este dinero. La discreción es tal que la mayoría de estos consulados carecen de línea telefónica funcional y de sitios de internet que contengan las tarifas de los servicios o alguna información acerca del uso que le dan al dinero. Tanto así que para conocer los precios de las visas en estas oficinas hay que establecer un contacto directo con el cónsul o alguno de sus allegados. Sin embargo, fue casi imposible contactarse por teléfono con estos diplomáticos, ya que rara vez contestaban a pesar de la insistencia. Este diario le pidió a la Cancillería que le remitiera algún informe económico donde los consulados expliquen en qué gastan el dinero que recaudan y que retienen. No hubo respuesta. Ese trabajo, como les comentaba, está colgado en el Listín Diario y quise compartirlo con ustedes. Hay dos elementos que quisiera comentarles sobre esto. Lo primero es, ustedes vieron cómo se maneja el dinero que ingresa a los consulados. Y eso no es solo en Haití, lo que tiene que ver con la forma de manejar el dinero. Ustedes vieron que se puede cobrar, o hay quienes cobran, hasta $250 por una visa para venir acá. Sin embargo, lo que ellos entregan es $20 a la Cancillería.
Dice el periódico que de casi 80 millones desde el 2015 hasta el 2020, casi 80 millones de dólares que se generaron solo en los consulados de Haití, el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió 20 y el resto, quién sabe quién. Entonces, por una parte eso, y con razón ustedes ven que una gente, cualquier político, se alegra de que lo nombren cónsul en Haití, a pesar de lo peligroso que es Haití, y mucho más en este momento. Ah, pero el negocio es redondo. Eso por una parte. Por la otra parte, el tema que aquí se discute mucho, la gente de Haití que está aquí, que estamos llenos de haitianos, que nos están ocupando pacíficamente, muchísimas cosas. Bueno, pero ocurre que el negocio de los consulados y las visas, eso es una parte ínfima del negocio. Eso es la parte más pequeña en términos de cantidad de personas que entra aquí. Porque ese es el negocio con las visas. Pero ¿y el negocio con las otras visas que se venden en la frontera, que no se dan documentos, ni pasaporte, ni nada de eso? Es decir, con la gente que paga para que lo dejen cruzar para acá, que lo dejan cruzar sin pasaporte, sin nada. Entonces, siempre les he dicho que el negocio aquí, el gobierno o los gobiernos, ninguno han querido enfrentarlo. Todo el mundo sabe que hay mafias militares compuestas con choferes para saltarse los retenes, rutas alternas. Entonces, hay acuerdos con empresarios de la construcción y empresarios de la agricultura para traerle los haitianos de allá, ilegales, y para también otra parte del negocio es sacarlos de acá para que vuelvan a pagar cuando vuelven a entrar. Entonces, hay una doble moral muy grande, pero yo siempre he visto a los nacionalistas, entre comillas, que dicen que nos están invadiendo, que nos están llenando, pero nunca los he oído señalar las verdaderas razones. Nunca los he visto denunciar a las castas militares que negocian con eso, a los propios cónsules, porque hay una mafia en torno a eso, una mafia que deja millones y millones. Eso que ustedes vieron ahí son solo estadísticas, y ustedes saben que en este país, por cada una cosa que se registra de esa misma cosa, ocurrieron 10 veces. Lo que pasa es que no figuran en las estadísticas. Así pasan las cosas. Y mientras el negocio, por ejemplo, los consulados, sean para pagarles favores políticos a determinadas personas, para hacer que esas personas se hagan millonarias, un pago a los compañeros que estuvieron luchando, se va a tal consulado y de ahí cuando usted salga, sale con 5 o 10 millones de dólares y ya usted jamás se va a ver en mala. Entonces ese es el negocio y la doble moral. Vamos a una pausa y no se muevan, que hay mucho, mucho que ver en este programa de hoy.